estudiando Derecho en la Católica, me hice amigo de Eduardo, su hijo mayor, y después de Teresa, su hija menor, y empecé a frecuentarla, pero ya se sabía de mí porque tocaba yo empíricamente, entonces se comentaba que había un hijo de Javier González que había venido de Argentina, después de haber sido criado ahí, que tocaba la música peruana medio mezclada con lo brasilero, y entonces ella quiso verme de cerca, y un día que fui a invitar a Teresa, su hija, para ir al cine, me hizo entrar a su casa, me hizo tocar, y a partir de ahí cambió mi vida, porque terminé eligiendo la carrera que tengo ahora, gracias a Dios, y dejando Derecho después de haber hecho 4 años. Bueno, la señora Chabuca era, según lo que yo veía, ¿no?, y después con el paso de los años corroboró esa imagen, una mujer muy vanguardista para su época y para el lugar donde le tocó nacer. La pacatería limeña de la época pues era bien conocida. Entonces, ¿cómo podía ser que fueras cantante? O sea, ella se metía a las radios a cantar y tenía apodos. Porque si se enteraban en su casa, pues no es que se iba a armar escándalo, pero estaba mal visto. Entonces, ella, su concepto era muy moderno, muy moderno. Siempre estaba rodeada de jóvenes. Qué sé yo, en la época que yo empecé a tocar con ella se hablaba mucho del ácido lisérgico. Entonces ella leyó una crónica de las experiencias de alguien con el ácido lisérgico e inmediatamente hizo el paracutazo: soy el dueño de mi estrella y el dueño de mi embriaguez, camino de mi galaxia, me voy sin querer volver, paracutá, paracutá. Entonces mezclaba esa cosa de paracutá. ¿Qué es paracutá? Es un invento de ella, ¿entiendes? Como una cosa rítmica, pero la temática en esa época, imagínate qué señora de Miraflores pues iba a hablar del ácido, ¿no es cierto? No es que lo consumiera, sino que le llamaba la atención el asunto, le llamaba la atención un personaje, algo, una piedra, decía ella, un gallo, un caballo, un señor de la época, las razones de la muerte de Violeta Parra. Era una visión muy cósmica del asunto, además de una gran inteligencia, una intuición a toda prueba, su preparación musical intuitiva y empírica, pero muy exhaustiva, una escuchadora de música de diversos estilos, desde muy chica en su casa, mucha música clásica, y un papá que también le sacaba sonido a un saxofón, cosa que a ella no le gustaba, decía, lo único que no me gustaba de mi papá que tocaba el saxofón porque no le gustaba el timbre del saxo tenor. Y llena de virtudes que generalmente cuando uno habla de alguien que ya no está, como que parece ser que uno exagera las consideraciones positivas de esa persona, pero en el caso de la señora Chabuca no, porque además es una persona muy íntegra, una persona muy bien educada, muy correcta, muy creyente y hasta supersticiosa también. Tenía toda una serie, una gama de... Podías conversar con ella horas enteras de lo que quisieras, muy instruida, culta, hablar 3-4 idiomas, y pues una representante de un Perú que ya se había ido aparentemente, ¿no es cierto? Sobre todo una Lima que ya se había ido, ¿no? Entonces siempre ella le cantaba al pasado de una manera presente y resulta que en el futuro son las canciones que más representan a esa Lima de ese momento, a la Lima de Finestampa, a la Lima de la Flora Canela, las cosas que ella decía, su encanto para ser totalmente... estaba fuera de su consideración la mínima posibilidad de discriminar, por ejemplo, a la señora Victoria Angulo, una señora, como ella misma decía, una señora finísima de raza negra, ¿sí? Y para que ella pudiera volver a pasear por Lima, Lima tendría que alfombrarse. Esas consideraciones, y una de las señoras que trabajaba de la bandera, sin embargo, era su amiga, de verdad. Yo he ido muchas veces a comer a la casa de los Angulo, señores pues de casa humilde, pero de un señorío maravilloso, que la señora Chabuca resaltaba muchísimo. Entonces, podía ser amiga de los poetas, siempre le gustaba estar rodeada de jóvenes. El día que me presentó, a raíz de un festival,
que se hizo en el año 72, el Festival de Agua Dulce, que yo dirigía el grupo, un festival nacional de canción y después internacional. Y al Festival Nacional se presentó una niñita de raza negra también, que me llamó ella a su casa y me dijo, por favor, acompáñela a usted porque está empezando y no quiero que se arriesgue a cantar con el grupo porque puede ocasionar problemas. En cambio, si ella tiene esas cosas típicas de un principiante, de una cantante principiante que se va a poner nerviosa por ahí, si usted está solo, estoy seguro que la va a seguir por todos lados. Y así fue, y ella era muy timidita, esta chica, y yo tocaba con ella como podía. Y cuando se fue, le dije, señora, qué raro, ¿no? Porque una chica de raza negra que no tenga esas seguridades en el ritmo o que juegue tan raro con el ritmo, yo no le veo mucho, no le veo mucho futuro, no sé. Me dijo, usted no sabe lo que está diciendo, usted acaba de estar delante de una futura gran estrella mundial. Y le dije, señora, me parece que estamos exagerando, acuérdese de mí. Esa señora se llama Susana Vaca. O sea, te podrás imaginar. Yo le pedía, yo le decía, no, te sorprendía como si supiera lo que iba a pasar. Yo le pedía, tenía yo 22 años, 23 años, y conversaba con ella. Adoraba yo a Fray Martín, como ahora, a Fray Martín de Porres. Entonces le decía, alguna vez quisiera que tener un hijo varón que sea lindo por dentro, sobre todo que sea musicazo y que por supuesto se llame Martín. Y entonces se lo decía varias veces en varias conversaciones, y en la tercera o cuarta vez que me contestó lo que te voy a decir me llamó la atención, porque no me decía, bueno, ojalá lo tenga don Luis, me decía a mí, ojalá lo tenga don Luis, no se preocupe, que se decía, a fe mía que lo tendrá. Me di cuenta que lo que me estaba diciendo era una aseveración, no una posibilidad. Hoy Martín, ese Martín existe, y me quedé corto con lo que pedía, porque es un chico, es baterista de Lito Vitale, de Luis Salinas, es un musicazo, toca el trombón, es un loco. Pero una maravilla de tipo y una maravilla de músico. La señora Chabuca murió en marzo del 83, Martín nació en julio del 83, y a mí nadie me convence de lo contrario, que la que preparó el paquete de regalo fue ella. Tenía ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo vas a decir lo que me dijo de Susana Vaca? Yo no, todavía me corren, se me pone la piel de gallina, mano, cuando me acuerdo con la seguridad como está usted ante una gran futura figura mundial. Fui con ella la primera vez que fue a México, por ejemplo. ¿Cómo la recibían? Llegamos al Hotel de México. Me asignaron un hotel 5 estrellas, por supuesto, invitada por Jacobo Zabludowsky, un grande de la televisión, que tenía un programa llamado 24 horas, un big shot ahí de México, e iba por primera vez. Bueno, suponte que a mí me dieron una habitación en el tercer piso y a ella una suite en el último piso. Pasó media hora que yo estaba descansando, me quería ir a recorrer un poquito, a ver, era la primera vez que yo iba a México también. Y de repente suena el teléfono, don Luis, suba, por favor. Subo, y había una fila de músicos y de cantantes y de mariachis. Entonces me hizo entrar a su cuarto y venía uno, le decía, señora, bienvenida, este es su país, la queremos mucho, cantamos su... Y le cantaban los mariachis, le cantaban 3 horas. Entonces me pidió que la fuera a acompañar porque no podía manejar tanta emoción. Es en México. Argentina, bueno, olvídate. Es un ídolo, totalmente. Y la siguen cantando, la cantan los jóvenes. Mi hijo Martín lo vi tocar con Soledad, la chica Pastorutti, que es tan famosa y tan popular, tan linda. Ya grabó Finestampa, ya grabó José Antonio. Entonces ver el Luna Park lleno de chicos entre 16 y 25 años cantando Por una vereda bien, pues se aprenden las canciones sin saber quién era José Antonio, sin saber nada de eso. Bueno, en Argentina y México, sobre todo Venezuela también, en cada lugar que hemos ido, y España también, la gran sorpresa era cómo la conocían y cómo la reconocían como ya una persona legendaria, ¿no?
Y eso a mí me abrió muchos caminos, pues cuando dejé de tocar con ellos los primeros 7 años, al no haber pagado derecho de piso, junté mi platita que tenía y me fui a España a ver quién era yo en el año 70, fin del 74. Y ahí, a los 3 meses, me contrató Ana Belén. ¿Por qué? Porque me había visto tocar con Chabuca. ¿Entiendes? Y de Ana Belén al año, inmediatamente Mercedes Sosa me llamó, no, porque me había visto tocar con Chabuca. Gracias a estar al lado de la señora Chabuca, he conocido gente tan maravillosa, no te puedes imaginar. Por ejemplo, claro, a ella le invitaban a una cosa en México por una comida, y claro, me llevaba porque me decía: don Luisito, acompáñeme, porque seguramente me van a pedir que cante algo. Yo chapaleo apenas la guitarra, entonces, pues sobre todo para cantarle mis canciones nuevas, por cantar Finestampa y La Flor Canela, sí, todo lo que quieran, pero poder cantar las canciones que hice por las razones de la muerte de Violeta Parra, o las canciones a Javier Heró, explicarles quién era. Una cabezota, pues, la señora. Entonces yo iba, entonces, de repente, estar comiendo después de haber tocado algo y tener un señor morenito a mi lado diciendo, comiendo conmigo, diciendo: qué bonito lo que tocan ustedes, esta Chabuca, qué bueno. Y sí, conversando. ¿Y tú también eres músico? Sí, sí, yo soy músico, soy compositor también. Ah, mire. ¿Y cómo es tu nombre? Bola y Nieve. Entonces a mí se me atragantó la comida, pues, ¿no? Estar al lado de Bola y Nieve, pues, gracias a, desde los 22 años, estar al lado de semejante personaje como era la señora. Bueno, la armonía ella no la manejaba, pero sí la tenía en la cabeza. Entonces me sentaba y decía: a ver, escuche esto. Oye, mi hermano, contesta hasta mi sombra. Y yo buscaba, porque la melodía para el arreglista y para el armonizador es un estímulo. Tú me cantas una melodía y mi data, ¡puf!, empieza a funcionar. Esto puede ser acá, según esta melodía puede ser esto. Me decía: no, eso no, no, busque otra, eso, apunte. Entonces componía con la melodía y la parte rítmica, pero la parte armónica también la componía a través de alguien, en ese caso, porque no había programas musicales como hay ahora en la computadora, que pones una melodía y la misma computadora te tira posibilidades armónicas. Bueno, ella me utilizaba en el mejor de los sentidos, en ese sentido, ¿verdad? Y por allá por los 70, a mí, como habrás visto, pues mi experiencia no es solamente dentro de lo criollo, de lo cual me enorgullezco por mi padre y por Chabuca, ¿no? Pero yo obtuve una formación mucho más amplia. En mi casa se escuchaba todo tipo de música y yo empecé a tocar de verdad cuando conocí a los brasileros a los 11 años. A Jorge Gilbert, y eso fue lo que le gustó mucho a ella. Entonces mi diversidad musical existía ya, por ejemplo, en la orquesta contemporánea de Jaime Delgado Aparicio, de quien tienes que haber oído nombrar, yo tocaba el bajo, ¿sí? Yo era el bajista de la contemporánea. Ella, en esa época, había terminado de hacer sus canciones a Javier Heró y las canciones a Violeta Parra. Y eran canciones mucho más pretenciosas a nivel sonido. Entonces la idea fue, ¿por qué no lo hacemos en Sono Radio? Y pedimos que Jaime sea el, digamos, que se incorporen. Entonces incorporó Jaime, Coco Salazar, a Rosito Cruz, y no me acuerdo quién más estaba, Coco Lagos, creo, en percusión, y yo en guitarra. Entonces ese disco se llamó Chabuca Granda y Don Luis González, porque los arreglos los hice yo, pero con la anuencia de mi gran maestro, que era Jaime. Jaime tenía su grupo de ninjas, que éramos Coco Salazar, Arrocito, Pocho Purizaga, Chino Figueroa y yo. Esos éramos la rítmica de él. Entonces, ese disco se hizo así. Y experimentamos cosas maravillosas, porque el primer minimoog que llegaba lo tenía Jaime. Jaime siempre fue el primer peruano a recibirse en la Berkeley. Él tenía un pasar familiar más que acomodado, pero un musicazo de primera, en Estados Unidos inclusive, muy reconocido. En ese disco que me mencionas, ¿qué temas hay? Se llama Chabuca Grande y Don Luis González. La foto está de ella sola, sí, pero la foto verdadera, si tú abres el disco, estamos en la playa y yo estoy sentado y ella me está hablando, al ladito del mar, ¿sí?
fue como un reconocimiento a mí y a todo lo que yo pude haber hecho para que ella concretara esas canciones más modernas que tenía en la cabeza y que gracias a la forma que yo tenía, según ella, las había concretado. Un inmerecido honor, en todo caso, humildemente te lo digo, pero que es real y así lo quería ella. ¿Me entiendes? Entonces esos nuevos sonidos, inclusive, o sea, ese mínimo, tararín, tararín, ahí está Paso de Vencedores. ¿Sí? Paso de Vencedores es a raíz de... Mira, cuando el general Velasco recién entra al poder, cita a los compositores, ¿sí? A la Casa de Gobierno. Y están todos juntos ahí, sirven un pisco y aparece él. La señora Chabuca estaba enojadísima con él, por supuesto, porque era muy demócrata en su forma de pensar, y eso era nada más y nada menos que un golpe de Estado, pues, ¿no? En principio no estaba de acuerdo, asistió. Y entonces parece que el general Velasco levanta su copa de pisco y dice: salud, los he convocado porque estoy seguro que lo que yo pretendo para esta revolución no lo voy a poder divulgar hablando ni dando discursos, sino que ustedes, si se convencen de que esta revolución es verdadera, con sus composiciones, la van a hacer mucho más conocida para el pueblo de lo que yo pueda hacer, inteligente. Así que, salud, salud, dijeron todos, y de repente se escuchó una voz de la señora Chabuca que dijo: momentito, primero, yo no hago canciones por encargo, y segundo, si yo hiciera una canción para su revolución, sería para exigirle más, no para loarla. Se quedó así el general Velasco. Y la señora Chabuca contaba, me decía: en ese momento yo esperé que el señor Velasco le dijera a uno de sus decanes: acompaña a la señora porque parece que no se siente a gusto con nosotros. Sin embargo, sí, mandó al decán y el decán le dijo: dice el general Velasco si por favor en el almuerzo se puede sentar usted a su lado. Ella se asombró ante la categoría del señor, que lejos de enojarse por lo que ella le había dicho, que era algo justo, pero era rudo. Eso, yo no te voy a hacer una canción por encargo, y si te la hago para exigirte más, imagínate, delante de todos, que estarían pálidos todos, pues, ¿no? Los compositores de esa época. Así fue que se sentó al lado de Velasco y de repente Velasco se le acerca y le dice al oído: ¿tú no te acuerdas de mi Chabuquita? La señora Chabuca tenía uno de sus hermanos, fue diplomático y estuvo destinado en París durante unos 3 años más o menos, cumpliendo funciones en la embajada peruana. Y la señora Chabuca en una época lo había ido a visitar porque no sé qué se había enojado, estaba enojada con el Perú, decía no sé qué, y se fue y se quedó como 2 años ahí en París con su hermano. Y le dice: cuando tú estuviste en París y que Pajarito, tu hermana, era, ¿te acuerdas? Sí, le decía yo. Bueno, yo era el agregado militar y me encomendaron a mí que te llevara de shopping todas las veces que tú quisieras. ¿Tú te acuerdas de mí? ¡Claro! ¡Tú manejabas el carro! Imagínate esas cosas que le pasaban. ¿No es cierto? O sea, que, qué sé yo, por ahí es irse por las ramas un poco, pero es mencionar la importancia que ella tenía en todo nivel, pues, ¿no? E hizo Paso de Vencedores. Paso de Vencedores, tierra en barbecho. Y entonces te explicaba, barbecho, ¿qué es barbecho? Es cuando la tierra se remueve para que se oxigene, para que se meteorice. O sea, era una... Claro. Hablar con ella era, te digo, y más para un estudiante como yo, que de estudiante de letras, de derechos, humanidades y todo eso, y estar imbuido de todo eso, siempre me gustó. Y ver que ella pues te aleccionaba más aún, ¿no? Lucho, ¿cómo ves ahora la memoria que tiene la gente sobre Chabuca Granda? Conversábamos antes de la entrevista de que quizá había un vacío en algunos años, pero sí, ahora parece que está que se... Está mucho mejor, y sobre todo con iniciativas como las que tienen en este momento productores como don José Catacora y la gente que trabaja con él.
son muy positivas. ¿Por qué? Porque no solamente la recuerdan y la mantienen viva, sino que además el espectáculo este en el que tengo el honor de participar también, que va a ser el 3 de junio en la Concha Acústica del Campo de Marte. Y por supuesto, ya que estamos, te lo digo, las entradas están a disposición del público en Teleticket. Y que no se lo pierdan. ¿Por qué? Porque no sé si a sabiendas o por intuición o por alguna influencia del espíritu de la señora, han concitado, han convocado a personas de muy reciente éxito, personas jóvenes, la chica Rubí, el grupo este donde canta Julio Pérez, la Sarita, y bueno, y van a estar algunas clásicas como Eva, Ayón y Cecilia Barraza, que sí la conocieron a Chabuca, pero el resto no. Y Chabuca siempre quise que la cantaran los jóvenes. Acabo de tener una gratísima experiencia con Julio Pérez en una entrevista donde sacamos las guitarras y cantó un José Antonio a su manera, a lo que son las aritas, y yo me prendí con la guitarra y en ese momento nuevamente yo pienso en ella y digo, lo está mirando y lo está disfrutando, porque eso es lo que quería ella, ¿no? Ser cantada por los jóvenes respetando sus melodías y sus letras, pero después rítmicamente quisieran lo que quisieran. Me mostró un disco, y esto lo cuento como anécdota también, de un grupo de gitanos flamencos que decía, esos 45, ¿te acuerdas que tenían el hueco al medio? Decía, la flora canela, rumba flamenca del compositor peruano Chabuco Granados. Yo digo, qué falta de información absoluta. Me dice, hijito, eso es lo mejor que puede pasar. La canción está ahí. Es una rumba flamenca, bienvenida. Yo soy Chabuco Granados, ¿qué me importa? La canción es la que importa. Tenía esos conceptos y esos criterios, ¿me entienden? Muy moderna, muy joven en sus conceptos, adoradora del primer Kiri Escobar, del primer Andrés Soto, ¿no? Respaldando todo eso, ¿no? Mientras todas las señoras de su generación estaban en el Club Nacional hablando de qué día se van a Europa, ¿no? Ella no, ella estaba siempre rodeada de gente a la suerte y la olla, decía. Por repente llegabas a su casa y había 14 personas hablando y compartiendo la música y a la suerte y la olla, hacía unos frijoles, ¿me entiendes? Y ella estaba feliz haciendo eso. O sea, era muy especial. Bueno, para mí es una satisfacción maravillosa porque he sido testigo de, no de su frustración, pero sí de su pena a veces de ser tan reconocida en otros lados y no tanto en Perú. Entonces estoy acostumbrado a que, qué sé yo, que cuando me contrató Ana Belén, yo tenía 26 años, 27 años, un poquito más. Y ellos, la forma como Víctor Manuel y ella me hablaban de Chabuca era como si me hablaran de alguien legendario, pues, ¿no es cierto? Y para ellos el hecho que yo hubiera tocado con ella significaba muchísimo, o sea, era un aporte para su grupo, a la cual le querían dar en esa época un tinte más sudaca, ¿no es cierto? Era la época de Silvio, de Pablo, y entonces mi presencia ahí era a través de la imagen que tenían de Chabuca. Que Caetano la haya cantado Brasil, que es tan musical, seguramente Fin Estampa tiene que haberle llamado la atención, igual como le llamó la atención a Pedrito Aznar, y también tengo una versión de Fin Estampa con Pedrito en un programa que hicimos hace años que se llamó Hecho en el Perú. Entonces estoy acostumbrado a tener la satisfacción de que los más grandes la han tratado como a su nivel. Astor Piazzolla venía a vernos en Buenos Aires y después nos íbamos, Astor Piazzolla con Amelita Baltar, que era su mujer, nos íbamos a comer o a tomar café con la señora Chabuca. Tú veías la admiración con que don Astor Piazzolla hablaba con ella y la miraba y le escuchaba hablar, y era Astor Piazzolla, hermano, que es uno de los grandes músicos contemporáneos de todo el planeta. Y Ariel Ramírez también, y el mismo Dieguito Torres, los chicos del grupo, Diego, en la gira que fueron larguísimas, estar en los lugares y ahí cuéntanos, contanos de Chabuca, cómo era, qué sé yo. O sea, un personaje legendario
Lucho, cuéntanos también un poco, me contabas que tú conoces a Diego Torres desde que era un niñito, ¿no? Sí, pues toqué con... Cuando dejé de tocar con Mercedes Sosa, vine acá con quien es la madre de mis hijos. Pasamos 2 años y de ahí regresé a Argentina. Nació mi hija mayor acá, Alejandra. Y entonces, al retornar a Argentina, yo volvía de Foja Cero. Volvía a Foja Cero. Hasta que se dieran cuenta que estaba de nuevo en Argentina. Cuando se enteró Ariel Ramírez, que estaba en Argentina, me llamó para integrar un grupo chico con el que iba a hacer toda una temporada de verano en Mar del Plata. Y la cantante era Lolita Torres, la mamá de Diego. Entonces, tenía que ir yo a ensayar con ella, a veces con el grupo, pero muchas veces solo, para tener clarito cómo quería ella las canciones y todo, y después decirlo y hacer los arreglos, ¿no? Y Dieguito, pues, tendría, ¿qué? 6, 7 años, 8 años. Y era increíble como sus hermanos, un poco mayores, estaban un ratito y se iban. Y Diego quedaba extasiado mirando todo lo que pasaba. Entonces lo conozco de muy niñito, para él soy el tío Lucho. ¿Y has estado también en el Unplugged, me parece? En el Unplugged, la Sony me contrató para... Porque después de terminar de tocar con Chabuco y todo, aproveché, gracias a Dios, el tiempo y estudié muchísimo con 5 profesores grandes de la Argentina. Que en la Argentina, si no estudias es porque no quieres. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de gente... de discípulos de grandes maestros que vinieron huyendo de las guerras y encontraron en la Argentina hasta similitudes geográficas. Tú te vas a acercar a los Andes y hay colonias suizas, alemanas, escandinavas, ¿me entiendes? Entonces, el haber estudiado me permitió, ya en un disco que ella hizo en el 80, cada canción con su razón, elevar mi categoría a la de arreglista, porque fueron los primeros arreglos de cuerda que yo hice. Eso ocasionó que ya a mí me consideraran no solo porque te encasillan, guitarrista, guitarrista criollo, guitarrista, pero músico, la palabra músico ya engloba otro tipo de conocimientos que gracias a Dios adquirí. Y entonces el gran productor Afo Verde, un amigo querido, el capo productor de Sony, me contrató para hacer un arreglo de cuerdas para Teresa Parodi primero. Después para una chica que se llamaba Luli, que estaba promocionando. Entonces dice, como que me compulsaron a ver cómo estaba la cosa. Y un día que estaba con Lito Vitale tocando en un lugar, me dijo, acabo de... vine ayer de no sé de qué provincia y vine en un vuelo con Afo al lado. Me tocó justo Afo y estuvimos conversando y te voy a dar una noticia. Te van a llamar para que seas el arreglador del Unplugged de Diego. Toda la cuerda. Así que te podrás imaginar. Hice esos arreglos para cuerda y fue muy exitoso, muy, muy exitoso. Hicimos como 15 Luna Parks. Cuando te digo Luna Parks, son de 10.000 cada uno. Y teníamos la cuerda, grabamos 3 tracks de cuerdas. Yo, o sea, no uso viola, uso 2 chelos y 2 violines y triplico la grabación con ciertos detalles. Bueno, voy a confesar públicamente los arreglistas, atención a esto, primero normal, después con sordina y después con otro tipo de vibrato, entonces eso crece y así fue que logramos un sonido de cuerda maravilloso con los 4 titulares más 2 tracks de los que te acabo de mencionar. Cuando terminaron los Luna Paz iba a empezar la gira de 2 años por toda América, Diego me dijo, Lucho, esto no puede ser que no esté en vivo. Pero no tenemos ya... Primero no te teníamos en cuenta porque después de los Luna Paz nosotros íbamos con el grupo a hacer... Pero la cuerda terminó siendo muy importante. Así que... Fénix, la gente de Fénix, que era la empresa que manejaba Diego, me dijeron, te van a llamar. Me llamaron. Me dijeron, queremos que viajes con Diego. Pero no tenemos la forma de contratar el cuarteto de cuerdas. ¿Cómo hacemos? Gracias a Dios ya existe internet. Hago escribir a mi asistente todo en la computadora y ciudad a la que vamos, mandamos antes
las partituras y ponemos entre las necesidades técnicas que consigan un cuarteto de cuerdas, dos violines y dos chelos, que ellos deben saber en cada ciudad. Imagínate, estamos en Cali, le dices a la producción, salen a buscar a la Sinfónica de Cali, ¿no es cierto? Y así fue que dirigí 17 cuerdas, no, 20 cuartetos de cuerda diferentes en 17 países, porque en México me tocaron dos, en Estados Unidos dos, ¿entiendes? Fue una cosa gloriosa. Entonces, el tío Lucho, que era el más viejo de la troupe, llegábamos a una ciudad y del aeropuerto se lo llevaban a ensayar con el cuarteto para que sonara. Entonces, sonaba el cuarteto en vivo y sonaban los dos tracks que llevábamos de backup. Entonces, la cuerda sonaba gloriosa. Así que nada, esa fue mi experiencia con él, con Fito. Bueno, con Fito también hemos hecho giras, pero sobre todo tocando con Fito, ¿no? Sobre todo el también amor, grabando, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Pero en giras, porque tocando Tu Sonrisa Inolvidable. Cuando vino la última vez, que vino solito, vino acá al Pentagonito. ¿Ya? Se enteró que estaba acá, por supuesto, y me capturó. Y tocamos La Flor de Candela, Fin Estampa, Detrás del Muro y los Lamentos y Tu Sonrisa Inolvidable. Que son recuerdos gloriosos, pues, ¿no? Porque son... Y yo sé que Fito me trata muy bien, aunque no esté presente. Sí, un día me llamó uno de los chicos de Diego Torres, el director musical, Rolfi Calahorrano, que estaba en España. Me dijo, estoy en un recital de Fito y te digo, acabo de terminar de llorar de la emoción porque de repente tocó El Muro de los Lamentos y dijo, esto lo arregló en el disco El Amor Después del Amor. Uno de los mejores músicos del mundo. Así se mandó. ¿Entiendes? Y este chico me llamó para decirme, imagínate, ponte en mi lugar. Pues eso no existe, porque el mundo es demasiado grande y hay demasiado muy buenos músicos. Pero el hecho que alguien como Fito te trate de esa manera. Y él, adorador de Chabuca, pero adorador. Y conocedor de su repertorio y todo, así que bueno. Uh-huh. Lucho, para terminar, cuéntanos, repítenos, mejor dicho, nuevamente del concierto. Sí. Día, lugar y dónde pueden encontrar, bueno, las entradas. Este concierto, que se llama Chabuca Vive, y que está, a mi entender, muy bien elegido el nombre, porque vive a través de sus canciones y a través del recuerdo que mucha gente joven, de la que seguramente va a asistir, van a poder enorgullecerse de que esa gran señora es peruana como ellos. Esto va a ser en la concha acústica del Campo de Marte, el día 3 de junio, con hora de iniciación aproximadamente a las 8 de la noche, no mucho más tarde, así que por favor, puntualidad. El 3 de junio, decía, y las entradas están a disposición de todos en Teleticket. Personalmente, yo he regresado después de muchos años a intentar quedarme. Esta es una de las primeras cosas que me emociona y me enorgullece participar de eso, porque dándome cuenta a esta altura de mi vida ya, con 70 años encima, miro para el costado y veo que soy uno de los sobrevivientes que ha estado con ella verdaderamente. Porque Caitro, Don Avilés, el mismo Félix Casaverde ya se han ido, Alvarito está imposibilitado, Pititi también se fue. Así que yo siento que de alguna manera me cabe la responsabilidad de estar al servicio de quien quiera saber de ella, y en este caso ha sido un placer conversar contigo, y los esperamos el día sábado 3 de junio en la concha acústica del Campo de Marte, donde los más jóvenes van a poder escuchar intérpretes más de su época, más de una época actual, como la Sarita o como Rubí, ¿no es cierto? Pero también van a poder escuchar a Eva y a Cecilia Barraza, y humildemente una participación mía donde me voy a volver a sentar a tocar la guitarra, canciones de ella, para que la canten gente que la admira, la quiere y la respeta. Muchas gracias, Lucho. A ti.